Muchas veces me vienen los labios el adjetivo libertario. Yo soy un libertario, pero conviene que explique qué quiero decir de la mano de ese adjetivo. Procuro dotarlo de la menor carga ideológica posible. Si quisiera echar mano de un adjetivo más ideológico, me autodefiniría como anarquista. Ya me gustaría ser anarquista, pero es extremadamente difícil. Un anarquista es alguien, cabe suponerlo, que ha leído a Bakunin, a Kropotkin y a Malatesta y que se adhiere a las ideas correspondientes. Esas lecturas son muy recomendables. Pero cuando yo echo mano del adjetivo libertario, estoy pensando en una cosa distinta. En gentes que, en virtud de su experiencia vital, no ideológica, han llegado a la conclusión de que hay que defender cabalmente formas de democracia directa, de asamblea y de autogestión, sea cual sea la cosmovisión ideológica que abrazan. Detrás de un proyecto libertario, hoy, a mi entender, hay como poco tres grandes elementos. El primero lo voy a aparcar porque volveré inmediatamente sobre él. Me limito simplemente a anunciarlo. La construcción de espacios autónomos en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de aquellas que se nos imponen. ¿Cuál es el segundo elemento del que sí que me voy a interesar ahora de esa propuesta libertaria? Hace, qué sé yo, cinco o seis años, publiqué un libro sobre movimientos antiglobalización que decidí encabezar con una cita extraída de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. La cita recoge el momento en el que el protagonista, que entonces es el gigante, está dormido, tendido en la arena de la playa. Los enanos de Lilliput se acercaron al cuerpo del gigante y decidieron atarlo al suelo con un sinfín de pequeñísimas ligaduras. Eran perfectamente conscientes de que cada una de esas ligaduras, por sí sola, no servía para nada. Pero la multiplicación del número de ligaduras impidió que el gigante se levantase. Creo que es una metáfora interesante, porque no debemos desdeñar en modo alguno la influencia saludabilísima de las pequeñas iniciativas. Bien está que llamemos la atención sobre sus limitaciones, que critiquemos lo que pueden incorporar de ratificación del orden que en apariencia quieren contestar, pero no las demonicemos. Esa acumulación pequeña de fuerzas tiene, con el paso del tiempo, mayor utilidad de lo que pudiera parecer. Voy a por el tercer y último elemento de la propuesta libertaria. De vez en cuando, me da por distinguir, violentando un poco, tal vez, la realidad, esa propuesta de las que configuran las comunes en lo que voy a llamar con alguna ligereza la izquierda tradicional. Para la izquierda tradicional, pareciera que el problema principal se resume diciendo: aquí estamos nosotros, ahí está el sistema con el que queremos acabar. Se trata de demostrar que somos más numerosos y más fuertes que ese sistema. La percepción libertaria nos dice algo distinto, moderadamente distinto. Nos dice: aquí estamos nosotros y ahí está el sistema que queremos derrocar. Tenemos que demostrar que somos más numerosos y más fuertes. Pero nunca debemos olvidar que nosotros formamos parte de ese sistema. De tal manera que en nuestra vida cotidiana, eso con lo que queremos acabar ejerce una influencia a menudo poderosísima. Con un lenguaje que no es el de hoy, uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo griego-francés Cornelius Castoriadis, hace tal vez medio siglo, describió esta circunstancia hablando del constante renacimiento de la realidad capitalista en el seno del proletariado. Bueno, ya no lo decimos así, por razones obvias, pero creo que debemos recordar esta dimensión. Novena y penúltima apreciación que quiero haceros. Hace 3 o 4 años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor llamaba la atención sobre lo que entendía que eran semejanzas notabilísimas entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés llamaba la atención sobre esas semejanzas, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador.
No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en el decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que el diagnóstico correspondiente se queda corto. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la motivación que el sistema ha decidido etiquetar como financiera de la crisis. Y olvidamos una y otra vez que en la trastienda hay otras crisis en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo, de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que utilizamos, en los problemas demográficos que amenazan en singular a determinadas regiones del planeta, en la preservación de la situación de postración material y simbólica que marca el derrotero de la vida de tantas mujeres, o en fin, y por cerrar ahí una lista que podría ser más larga, en el mantenimiento del espolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas, sospecho yo, es literalmente abrasiva. ¿Cuál es el escenario que despunta en la trastienda? Ya sé que la tesis que voy a abrazar es conflictiva y polémica. Lo es merecidamente. Creo que empiezan a acumularse los datos que invitan a concluir que el capitalismo ha entrado en una fase de corrosión terminal. Lo digo de otra manera. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran discusión hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que le permitieron salvar la cara en el pasado. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia fosa. Con el agravante claro de que dentro de esa fosa nos encontramos nosotros, de tal suerte que puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Aunque ya sé que se ha abusado de la metáfora, en los Estados Unidos, al calor de la crisis de 1929, fue relativamente común la figura del empresario que al certificar que su firma entraba en una crisis sin fondo, se inclinaba por suicidarse. Faltan entre nosotros en los últimos años noticias que den cuenta de conductas similares. Siempre que digo esto me siento un poco mal, no penséis que estoy sugiriendo que sea esta una forma ingeniosa de salir de la crisis, una especie de suicidio masivo de los empresarios. Pero bueno, igual tampoco. Estos neoliberales, que a lo largo de los tres últimos decenios han defendido orgullosamente que los poderes públicos en modo alguno debían inmiscuirse en el juego de la economía, cuando las cosas han venido matadas, lo primero que han hecho ha sido demandar ayudas de esos poderes públicos. ¿No es esto un indicador eficiente de corrosión manifiesta del capitalismo? La propia inadvertencia con que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza delante de la misma conclusión. Parece como si nuestros gobernantes, los de aquí y los de tantos otros lugares, estuviesen aguardando sin más a que llegue el colapso. ¿Qué medidas han arbitrado con la vista puesta en hacer frente, por ejemplo, a ese inevitable crecimiento de los precios del petróleo y del gas natural que he mencionado hace un momento? Acabo de formularme una pregunta que no pensaba hacerme, pero la respuesta que me viene a los labios me parece que es convincente. Hace unos meses, no sé dónde, alguien cargado de buena intención me dijo: bueno, Carlos, pero tú, pese a todo, no aprecias que en nuestros gobernantes hay alguna incipiente sensibilidad en lo que respecta al relieve de estos problemas. Me salió del fondo del alma. Era hace algo así como un año. Dije: bueno, una respuesta interesante. En el mes de enero del año 2011, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, bien lo recordaréis,